Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Hoy, como familia Agustino Recoleta, nos unimos a la celebración en la solemnidad de nuestro padre San Agustín, el gran obispo de Hipona, en el norte de África. Nació en el año 354. Su vida se desarrolla en una época de crisis y transición, cuando el Imperio Romano se encontraba en plena decadencia. Se convierte a la fe de Cristo después de largos años de búsqueda y recibe el bautismo de manos del obispo San Ambrosio en la noche de Pascua del año 387. Nos hiciste, Señor, para ti, escribe, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Por la profundidad de su doctrina y la solidez de su fe, mereció el título de Padre y Doctor de la Iglesia. Las reflexiones teológicas, las confesiones personales, los comentarios homiléticos, las catequesis recogidas en su vasta obra literaria han influido poderosamente en la fe de la Iglesia en el correr de los siglos. Benedicto XVI ha presentado a San Agustín como hombre de pasión y de fe, de elevadísima inteligencia y de incansable entrega pastoral. En el libro de las Confesiones exclama orando: tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me llamaste, me gritaste y rompiste mi sordera. Brillaste, resplandeciste y tu resplandor borró mi ceguera. Exhalaste tus perfumes, respiré hondo y suspiro por ti. Te he saboreado y muero de hambre y de sed. Me has tocado y hablo en deseo de tu paz. Murió el día 28 de agosto del año 430, a los 76 años de edad. A él le aplicamos las palabras de la Biblia. Dios le concedió sabiduría e inteligencia muy grandes y un corazón dilatado. Su nombre se extendió por todos los pueblos. Con alegría iniciemos nuestra celebración. Santo, estén con todos vosotros. Y con tu Espíritu.
para vivir esta experiencia de encuentro con Dios, lo hacemos con esa actitud receptiva, recibimos de Dios su amor, sus regalos, y con esa actitud humilde, nos reconocemos pecadores necesitados del perdón y de la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, he dejado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Yeah.
Oremos. Renueva, Señor, en tu iglesia el espíritu que infundiste en San Agustín Obispo, y así también nosotros, sedientos de la verdadera sabiduría, nunca cesemos de buscarte, fuente viva de amor eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después del día de Pentecostés, los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado por los muchos prodigios y signos que los apóstoles hacían en Jerusalén. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes, y lo repartían entre todos, según las necesidades de cada uno. A diario acudían al templo todos unidos, celebraban la fracción del pan en las casas y comían juntos, alabando a Dios con alegría y de todo corazón. Eran bien vistos de todo el pueblo, y día tras día el Señor iba agregando al grupo los que se iban salvando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ante Dios y ante Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te conjuro por su venida en majestad. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, reprocha, exhorta con toda paciencia y deseo de instruir. Porque vendrá un tiempo en el que la gente no soportará la doctrina sana, sino que, para halagarse el oído, se rodearán de maestros a la medida de sus deseos, y apartando el oído de la verdad, se volverán a fábulas. Tú estate siempre alerta, soporta lo adverso, cumple tu tarea de evangelizador, desempeña tu ministerio. Yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor de su venida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De un abismo de tinieblas brota una luz esplendente que hoy para el mundo fulgura. Agustín, el que había sido presa del error, es dado como un honor a la Iglesia, a la llamada divina. Abraza la fe y se acerca a la fuente del bautismo. Con elocuencia combate y en sus escritos condena sus pasados extravíos. Confirma la fe, modela las costumbres. Su palabra destruye el error y el vicio. Enmudece Fortunato, cede Manes y Donato al fulgor de su palabra. Aquel mundo en decadencia, ebro de opiniones vanas y turgente de herejía, fruto abundante comienza a producir cuando esparce la fe Agustín por el orbe. Según norma de los fieles de Jerusalén, ajusta la vida del monacato, pues sus hermanos vivían en común, sin nada propio que considerasen suyo. Para salvación del hombre, el cultivo de por vida las virtudes. Murió anciano y reposó con sus padres. Nada dejó en testamento, quien nada propio tenía, pues los bienes reputaba comunes con sus hermanos. Salve modelo de sabios, de Cristo luz voz celeste, pregonero de la vida, lumbrera de los doctores, los que Padre te proclaman, teniéndote como guía, consigan la vida eterna en la gloria de los santos. Thank you.
pastor que conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará, y podrá entrar y salir y encontrará paz. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estragos y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor que conozco a las mías y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo he venido para que tengan vida y esta vida sea abundante. Son las palabras de Jesucristo, nuestro buen pastor, nuestro buen maestro, y que para mí hace mucho sentido en este día en que celebramos a nuestro Padre San Agustín. Necesitamos de la vida abundante, aquello que da sentido a nuestra vida. Y sin ninguna duda, la vida abundante nos viene de Jesucristo. Me voy a centrar en una de las fuentes de esta vida abundante, que es la Palabra, las Sagradas Escrituras, la voz de Dios. El que es buena oveja escucha la voz de su pastor, escucha la voz de Jesucristo, una voz cariñosa, una voz cercana, una voz que le conduce bien y que le da vida. Los Hechos de los Apóstoles decían que la primera comunidad se reunía para escuchar la enseñanza de los apóstoles. ¿A qué se refiere esta enseñanza? Lo que habían escuchado de Jesús, la experiencia que tenían de la vida vivida con Jesús. El Nuevo Testamento nos da fe de todo este proceso. En realidad, en esa comunión de hermanos se reunían precisamente para un encuentro con la Palabra de Dios a través de estos guías apóstoles. Palabra de Dios en el centro, por lo tanto. San Agustín se convirtió en un gran maestro de la Palabra de Dios. Al principio no era así, tenía una actitud soberbia y quería encontrar en las Sagradas Escrituras un libro elegante, al modo de los clásicos que él había degustado y leído. Fue con una actitud equivocada
y no se encontró lo que él quería. Pero con el paso del tiempo entendió que era su fuente de vida, y en cuanto entendió que era su fuente de vida, no la dejó más. Y se convirtió en el orante ante la palabra, en el que estudiaba a profundidad el sentido de la palabra, el que se dejó transformar con la palabra. De hecho, él dice que todas las experiencias fuertes de su vida tienen que ver con el encuentro con la palabra, con darle vueltas en su corazón y entender qué le pide Dios. Y finalmente, no solo es una experiencia de vida que le va transformando en momentos puntuales, sino que se convierte también en el colaborador de Jesucristo, el evangelizador, que todo aquello que ha recibido, que ha entendido, que ha asimilado, lo va regalando para que otros también tengan vida abundante. Este es el proceso de San Agustín, y es la invitación para nosotros, colocar la palabra de Dios en el centro, que cada día sea fuente de vida para nosotros. Tiene muchas expresiones muy bonitas que nos va regalando en sus libros en la medida que él va profundizando en esta fuente de vida. Mira que tu voz es mi alegría. Entiende que escuchar la palabra es fuente de alegría, es fuente de sentido. Dice también que son las palabras o las cartas que el Padre envía a sus hijos, el Padre que está en el cielo, les envía a sus hijos que están en camino, que están en proceso. ¿Y qué es lo que dice el Padre a los hijos? Bueno, pues son expresiones de amor, son exhortaciones, es ánimo, a veces también reprensiones, cuando no hemos tomado el camino adecuado, a veces también son revolcones positivos para reaccionar ante situaciones que es importante que incorporemos. Y leyendo a Santiago, nos dirá San Agustín, pero no solo se trata de escuchar esta voz y ya, sino se trata de dejar que esta voz transforme a la persona, que no sea nada más aquel que escucha la palabra y se ve como en un espejo y ya, sino que transforme la vida en una vida de acciones benéficas para uno mismo y para los demás. Es muy significativo el escudo que tenemos en la familia agustiniana. Un libro y un corazón flechado con un hallazgo. Y son los símbolos que nos colocan justamente ante las Sagradas Escrituras. ¿A qué se refiere ese libro del símbolo? A las Sagradas Escrituras. En ellas, Agustín bebe. En un segundo lugar, también podríamos decir que son las obras de San Agustín en cuanto que bebieron de las Escrituras y ayudan a otros en su proceso, en su camino. El libro está abierto, indicando que no se trata de un solo día, es el proceso de toda la vida. Hay que estar leyéndolas, hay que estar estudiándolas, hay que estar en diálogo con el Dios que nos habla, hay que estar evangelizando. Es todo un proceso de dejar a las Escrituras que hagan su labor, que muevan a la persona. Hay también una flecha que la entiende como una frase de la Escritura, es como la flecha que se clava en el corazón y dirá, tu palabra que se clava en mi corazón brota, hace que brote en mí el amor. La llama del corazón, el encuentro con la palabra, entonces son experiencias de vida que le transforman y que lo llevan a actuar en la línea del amor. Dios es amor, es la esencia de las Escrituras, y el que se deja ir golpeando por las flechas cada frase de las Escrituras, el que deja que penetre bien en su corazón, entonces arde en amor, se expresa con amistad, es servicial, es generoso. Esa es la consecuencia
de escuchar de manera adecuada la palabra y de dejarse confrontar y ayudar y guiar y animar por ella. Entonces, el escudo también nos habla de la importancia que tienen las Escrituras en nuestra vida. Estamos al inicio de un curso. Aquí en esta casa de formación inicia un curso de formación. Inicia muy pronto el año lectivo, en comillas, con los jesuitas. ¿Y qué sentido tienen las Escrituras en todo este proceso? Pues mucho. Todos los días oramos con ellas. Todos los días en la Eucaristía se nos proclama. En la universidad se estudian. Y se espera que ese diálogo, ese estudio comunitario, vaya moviendo el corazón y nos vaya transformando y nos vaya diciendo por dónde nos quiere el Señor, cómo nos quiere caminantes. La palabra va haciendo su labor. Y yo les invito a que este curso pues sea especial en este colocar la palabra en un lugar especial, porque es la voz de Dios, es la guía de Dios, son las cartas del Padre que nos ayudan en el camino. Es también el inicio de un curso de pastoral, los que están en las parroquias evangelizando, un curso académico, los educadores, una experiencia que nos invita a que una vez que tenemos el encuentro con la palabra, seamos los colaboradores de que es la fuente de la vida. Y decía también el texto de San Pablo a Timoteo, exhorta, es decir, llévate la palabra, exhorta a tiempo y a destiempo, anima, confronta, que la palabra sea fuente de la evangelización. Y para todos, pues es también una invitación a que coloquemos en el centro la palabra de Dios y que sea nuestra fuente de evangelización. En una ocasión, cuando yo estudiaba en Roma, empezaba el curso académico justamente, y en la misa que Juan Pablo II presidía para todos los estudiantes de las universidades, citó aquella frase de los soliloquios de Noverin me, Noverin te. Me conozca, que te conozca a ti, que me conozca a mí, que me conozca a mí, que te conozca a ti. Es su plegaria, es lo que le pide a Dios San Agustín con insistencia: quiero conocerte y quiero conocerme. Pues una de las fuentes del buen conocimiento de Dios es la palabra, y una de las fuentes del buen conocimiento de uno mismo es la palabra. Es cierto, hay muchas pedagogías y psicologías que nos ayudan al autoconocimiento, pero una cosa es cierta: el mejor conocimiento de nosotros mismos es a la luz del conocimiento de Dios, de Jesucristo. Conocer a Jesucristo, Dios y hombre, es la mejor manera para conocernos a nosotros, porque es el que nos guía en la vocación, es el que nos guía en el camino, es el que nos ayuda a entender mejor que estamos hechos a su imagen y semejanza, y que tenemos una gran capacidad de amar, de servir, y que tenemos una gran capacidad de crecer en la sabiduría y de hacer el bien. A la luz del resucitado, del muerto y resucitado, a la luz de la cruz de Jesús, es como mejor nos vamos a conocer a nosotros mismos. Y en esa escucha atenta de la palabra, vamos a conocer muy bien al Dios de la vida, a Dios que es vida abundante. No me extiendo más. Creo que tenemos una fuente de vida riquísima y a un maestro en el arte de orar ante la palabra, en el arte de estudiar la palabra con profundidad y en el arte de evangelizar, no desde sí mismo, sino evangelizar desde lo que la palabra dice, desde lo que la palabra es, desde su mensaje. Termino con una de las frases que yo más utilizo cuando hablo desde aquí, que ya me han oído muchas veces los que han convivido conmigo
tu mejor siervo no es el que escucha lo que quiere de la palabra de Dios, sino el que quiere lo que escucha. No es aquel que toma los trocitos que le convienen de la palabra y los deja, sino el que toma la palabra en su conjunto, se deja iluminar y hace la voluntad de Dios. La voluntad de Dios da sentido a nuestra vida. Ojalá que la palabra sea nuestra fuente de vida, porque va a dar sentido a nuestra vida. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En el gozo de la solemnidad de nuestro Padre San Agustín, invoquemos, hermanos, a Dios Todopoderoso, fuente de amor y de verdad, para que inspire nuestra oración. Por nuestra Santa Madre Iglesia, para que el Señor la fortalezca con la sana doctrina y conceda a todos los cristianos saber sentir con ella, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros gobernantes, para que sean hombres de valor y honradez, a fin de que en nuestra patria y en todo el mundo puedan los hombres vivir con dignidad, justicia y caridad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el prior general y por todos los superiores y superioras de nuestra orden, para que trabajen incansablemente al servicio de la Iglesia y nos guíen a un más profundo cumplimiento de nuestro ideal religioso, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los hombres y mujeres que viven en el error o son esclavos de las pasiones, para que sus mentes y sus corazones se abran a la verdad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los hogares cristianos, para que el Espíritu Santo suscite en ellos auténticas vocaciones que sirvan a Dios en la vida consagrada y en la difusión del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros y por nuestras comunidades, para que aprendamos sinceramente la sabiduría, ardamos en el amor y lo comuniquemos a los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Padre nuestro, por los méritos e intercesión de nuestro Padre San Agustín, haz que aprendamos a servirte a ti, única fuente de toda nuestra alegría. Por Jesucristo nuestro. Amén. Oh.
Signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos en la festividad de nuestro Padre San Agustín, porque él, enamorado de la verdad y herido por tu palabra, vivió continuamente en tu búsqueda para encontrarte más dulce y buscarte con mayor avidez. En verdad fue buen pastor que intentó renovar continuamente al pueblo fiel a imagen de tu Hijo, conduciéndolo con suavidad y fortaleza. Fundó comunidades religiosas cuya forma de vida consistía en que todas las cosas fueran comunes para todos, teniendo una sola alma y un solo corazón en Dios. Proclamando incansablemente con su predicación y sus escritos el mensaje de la salvación eterna, fomentó la unidad de la paz y la fraternidad de la Iglesia. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos en este día, de manera especial, por todos nuestros hermanos y hermanas, religiosos y religiosas, nuestros familiares y amigos que han partido ya a la casa del Padre. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora con confianza, con cariño, con alegría, le recitamos al Padre del Cielo la oración que nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté con vosotros. Y con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. Oh,
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, somos dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya pasará para sanarme. Y aumente vuestra caridad, de manera que perseveréis pacientemente hasta el fin. Amén. Que Dios os conceda reuniros con San Agustín y todos los santos en la felicidad de aquella patria, donde la Santa Iglesia contempla con gozo a sus hijos entre los moradores celestiales en la paz perpetua. Amén. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Felicitaciones a todos y que en San Agustín encontremos ese impulso para vivir desde la palabra, con la palabra, en el camino de evangelizar. Vuelve a luchar por Cristo. Hoy mortal triunfado y enciende los que